¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nación Gamer. Y bueno, muchachos, pues desgraciadamente llegó el día final. Pues ya voy a tener que retirar las consolas, las voy a tener que quitar, porque pues desgraciadamente, bueno, ya, no es verdad. Solamente llegó el día en que ya por fin estoy de vacaciones, ya me puedo dedicar al 100% en este negocio. Por lo mismo, pues ya voy a empezar a pintar. Ya tengo aquí preparado, ven. Aquí está el bote de pintura. Ah, ahorita les muestro. Acá tengo otra vez la calca. Aquí está el bote de pintura, su rodillo. Puse las consolas acá mientras. Las consolas están acá. Y esta la dejé prendida porque pues aquí todavía no voy a pintar. Hasta más tarde, yo creo en la noche. Pero la puse porque empezó. Hay una actualización de Fortnite. Entonces pues está descargando. Y bueno, muchachos, pues yo creo que ya mañana les voy a poder mostrar si está hecha, si está ya terminada y pegada la calca para ver cómo se ve. Ya limpié todo lo mejor que pude, tenía muchísimo polvo, lo quité lo mejor que pude. También ahí tengo el yeso ya, ahí le voy a reparar con yeso para que sea pues más rápido y más sencillo para mí, para alguien que no tiene tanta experiencia en eso. También los pisos ya los tengo, pero pues yo creo que me lo voy a aventar yo también. Me es difícil conseguir a alguien que venga a trabajar por algo tan sencillo. Así es que pues yo le voy a tener que entrar así sin saber. Y pues ahí les voy a enseñar a ver cómo va quedando. También aquí voy a hacer la mezcla para tapar este pozo horrible. Que en serio que esto hasta hace que uno se sienta mal con uno mismo teniendo estas partes tan horribles. Por lo mismo ya voy a empezar, o sea, ya sin parar. Hoy fue el último día de clases, el último día de trabajo. Salí temprano y pues decidí ya comenzar con esto, ya no quiero esperar ni un día más. Y bueno, pues aquí está la calca, ya se las había mostrado en otro video, pero yo espero que ahorita se vea mejor. Aquel salió de baja calidad, no sé por qué el video salió así, pero bueno, aquí se ve mejor. Y ven qué bonita está, los colores bien vivos, y ya les había mencionado, perdón, que va aquí en esta parte va la calca, es de decoración. Claro que sí, pero principalmente es para que no me dañen la pared los niños, porque pues ponen los pies así cuando están jugando. Así es que pues ni modo, que dañen la calca. Pues ya si se vuelve a romper o a despintar como pasó, pues tenemos que comprar otra, ni modo. Lo bueno es que no están tan caras, la verdad. Sí lo mencioné, 675, algo así, creo. Eso es lo que cuesta, o sea, creo que están más baratas que la primera que yo pedí. Pero pues sí, y me duró unos 3 años casi o más, no sé. Así es que creo que fue una buena inversión, y si se vuelve a dañar, pues no es tan caro poner otra calca. Y bueno, muchachos, pues como ven, yo espero ya mañana, como les menciono, que ya esté lista, que ya podamos verla aquí instalada, todo bien pintadito, aunque sea por lo menos de aquí a abajo, todo lo que es el techo de esta parte. Y hasta abajo la pared, todo bien. Ya lo demás, pues ya lo continuamos mañana, pasado, en los siguientes días. Pero por lo menos que ya para mañana esté listo todo esto, como les digo, el techo, la pared, el soporte de las consolas. Y que ya esté todo bien, allá también ahí reparado, pintado, para que se vea bien, bien. Ya les mencioné que voy a pintar blanco, es un color, no 100% blanco, no recuerdo cómo se llama, pero es blanco prácticamente, y pues lo escogí de ese color para que resalte lo mejor posible la calca que vamos a poner aquí, pues que va a estar todo blanco, y la calca amarillota en su mayoría es amarilla, va a resaltar mucho, y eso es lo que yo quiero. Tengo pensado también hacer algo con esa tira que dice zona de videojuegos, porque pues esa es otra medida. Entonces la tengo que cortar, porque la calca tiene que quedar exactamente al ras. ¿Para qué? Porque si queda más grande, pues no va a caber. Va a topar aquí en los soportes de las pantallas. Entonces aquí está la medidita que yo le dejé. Es de hecho menos todavía, para que no tope aquí con los contactos. Hasta aquí va a quedar, aquí está la medida donde estaba la otra. Si le dejo la otra cosa que dice zona de videojuegos, pues no va a caber. Va a topar hasta acá, yo creo. Así que voy a ver qué hago con esa tira que dice zona de videojuegos. Está muy grande, fíjense, yo había pensado ponerla aquí. Creo que no va a caber, las letras están muy grandes. Pero vamos a ver dónde lo pongo. A lo mejor lo pongo allá arriba,
Fíjense que yo creo que lo voy a pegar ahí arriba. Nada más que está difícil pegarlas. Pero vamos a intentarlo. O si no, pues yo no, acá no se va a poder, no. Tiene que ser en esta pared. Sí, en esta no se puede porque esta no está enyesada. Tiene que ser en esta pared. Entonces, posiblemente la deje ahí. O no sé, la verdad no sé. Ahorita que termine, lo primero que, lo que quiero hacer es pintar. Ya pintado, pues ya veo dónde acomodo esa partecita de calca. Y bueno, muchachos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero ya mañana tenerles disponible cómo quedó este rollo. Y bueno, pues nos vemos a la próxima.